estamos diciendo que consumimos más exportables e importables, ¿verdad? Todo se dedicó a la compra de exportables e importables. Todo lo que hace el gobierno te pasó, ¿verdad? Vamos a suponer que el gobierno todo se lo estaba destinando y de más. También me podrían decir, ¿de dónde estuvo el gobierno de Rochita? ¿O qué está dejando de consumir el gobierno? En este caso sería como los no comerciales, ¿no? Que es lo que está dejando. Exactamente. Entonces, ¿qué le pasa por el puro efecto acá del gasto gobierno? Baja. Y luego vienes así, y ese, ¿el de qué lado? Sube. Entonces, en el neto, no sabe. Pero, nada más duda por la... Cuando consumimos más exportables, ¿no significa que estamos exportando menos? Sí. Nada más por la fecha me confundí. Entonces sería como que en realidad exportaciones estamos exportando menos porque lo estamos consumiendo. O sea, el consumo exportable sube, pero las exportaciones como tal. No, lo que pasa es que este ya es un modelo diferente a tu modelo de flujo. Okay. Aquí estás incrementando tu demanda. Algunos de ustedes incluso me hablaron de dólares, aquí no se manejó dólares, es un modelo completamente real. Entonces, en el primer periodo no sabemos qué pasa con el precio no comercial. Por consecuencia no sabemos qué le pasa al tipo de cambio real. Por puros efectos intratemporales. ¿Okay? Ahora, lo que destaca su... entonces no sabemos qué le pasa a su demanda de los no comerciales. Porque el choque fue por gasto. No vamos a mover los precios de los X y de los M. No se mueven. Ahora, vamos al segundo periodo. Todo esto se resuelve simultáneamente, pero yo estoy tratando aquí de reacomodar esto, ¿no? Y ordenar. Bien, vamos al segundo periodo. ¿Qué hacen ustedes intratemporalmente, dado que están viendo que arriba está, no sabemos qué está pasando arriba? Entonces, ¿qué ocurre con lo que ustedes consumen abajo de lo comercial? ¿Se van a trasladar el gasto del presente hacia el futuro en función de que el precio de arriba no sabes qué está sucediendo y no sabes qué está pasando con el tipo de cambio real? ¿Tenemos idea de qué le pasó al precio de los no comerciales? ¿Tenemos idea de qué le pasó al ingreso real? Entonces, ¿qué ocurre con el traslado de recursos del presente hacia el futuro? Perdón, del futuro hacia el presente. Aquí no sabemos, ¿no? En principio, ¿qué ocurrió con nuestro ingreso real y el presente? No sabemos tampoco. ¿Y qué le pasa al precio de los no comerciales en el periodo 2? Lo sabemos. Queda todo ahí indeterminado con respecto al precio de los no comerciales en el periodo 1 y el periodo 2. Fíjate que dijimos que era un incremento en el ¿cómo se llama? Una reducción del gasto para transferírsela al sector, ¿verdad? Al sector de los niños. Por un lado bajaba el precio porque dejaba de gastar, el gobierno dejaba de gastar en los comerciales y después ibas a gastarlo para dárselo a estos chavos. Todo ello lo gastaran en exportables e importables. Eso fue como lo platicamos inicialmente. Pero el hecho de que tú estés dedicando recursos a la compra de exportables e importables, entonces, cuando el precio de ellos no varíe, ¿qué va a pasar con tu demanda de no comerciales, dado que son complementos? Aumenta. Entonces, ¿qué le pasa a su precio? Es
Entonces uno bajó por un lado y el otro subió. No sabemos qué pasa. Y luego el otro efecto que señalaba bien su compañero, intertemporalmente, bueno, en el segundo periodo, ¿qué le pasó a mi ingreso real? Nada. No, seguro que no. No, no sabemos. No sabemos. Porque el precio no sabemos dónde quedó. Y dado que no sabemos dónde quedó, no sabemos si puede trasladar gastos futuros al presente. Pero entonces si fuera por endeudamiento y no se diera antes como esa disminución de la demanda de... Entonces sí sería otro cuento. Sí, podríamos determinarlo. Sí, porque ¿qué ocurriría? Vamos a ver este caso. Si tú tienes endeudamiento, alguien te regala dinero. Entonces, ¿qué vas a hacer en casa? Si los bienes son normales, además, si los bienes son normales, tienes más ingresos porque te regalaron recursos. ¿Qué le va a costar el precio a los no comerciables? Aumenta. No, aumenta, porque vas a comprar más de todos los bienes que son normales. Entonces, aumenta ese gasto y ¿qué le va a pasar al precio a los no comerciables? Aumenta. Entonces, ¿qué le pasa al tipo de cambio real? Disminuye. Coincide mucho con el del modelo de flujo, ¿se acuerdan? Que entraban capitales y una parte iba no comercial y el tipo de cambio apreciaba. Aquí es algo similar, tienes el mismo resultado, sin hablar de dólares. Entonces ya quedó claro lo que ocurre de entrada en el primer periodo. Ahora, tienes un efecto intertemporal. ¿Qué pasa intertemporalmente? El choque fue en el primer periodo. Tus precios, XM no se mueven, pero PM se fue para arriba. Pero, ¿cómo están los precios de los no comerciales en el segundo periodo? Ya hay un efecto intertemporal. No se movieron. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Qué empiezas a hacer con tu gasto en el primer periodo? No empiezas a pasar al segundo periodo. Entonces, ¿qué le pasa al tipo de cambio real en el primer periodo? Por un lado subió, pero por el otro lado baja. Entonces, nuevamente no sabemos. Tendría que ver, voy a suponer que este efecto domina el otro, ¿no? Por ejemplo, lo podría hacer perfectamente. Entonces, no sé exactamente qué ocurre en el primer periodo, pero estoy pasando gasto del presente hacia el futuro. Entonces, ¿qué le pasa a mi gasto en el futuro de los no comerciales? Aumenta, porque son normales, pasé ingresos del presente hacia el futuro, demando más de todos los bienes, exportables, importables, no comerciables, ¿estos son qué? Complementos. Entonces, ¿qué le pasa a los no comerciales en el futuro? Aumenta, ¿ok? Pero ahí no hay un efecto sustitución intratemporal. Entonces, ¿qué le pasa al precio no comercial en el segundo periodo? Perdón, al tipo de cambio real en el segundo periodo. Baja. Entonces, en el primer periodo no sabemos exactamente qué pasa, pero en el segundo, ¿qué sabemos? Que sí va a qué. Bajar. Que sí va a bajar. Bueno, va a aumentar. Pasé gasto el periodo 1 y segundo. ¿Al tipo de cambio? Al tipo de cambio real de equilibrio. ¿Qué le pasa al precio de los no comerciales, dijimos? Aumenta. Entonces, ¿qué le pasa al tipo de cambio real en el segundo periodo? Está subiendo y abajo, entonces se baja, tengo apreciación. En el primero no sé, y en el segundo sé que aumenta. Esa es una de las grandes dificultades que tienen estos modelos intertemporales. Directo se los comenté en clase. Y decíamos que no sabíamos exactamente qué pasaba, que te daba muchos efectos especiales, ¿verdad? Que te lanzaba luces de bengala, porque no sabías qué estaba pasando, ¿no? Cualquier cosa podía suceder prácticamente. Y la solución que encontraron estos señores que empezaron a proponer estos modelos, ¿cuál fue lo que les dije que tenían que hacer? Eso es lo que les dije que tenían que hacer en este caso. Cuando tienen un modelo que alienta
saben qué exactamente va a suceder, qué es lo que tenían que hacer. ¿Se acuerdan? Tenían que, ¿qué? ¿Qué tendrían que hacer ustedes? Pues esa estimación. Y asegurarse que esa estimación fuera correcta, o lo mejor planteada posible. Y decía que en esos casos, lo conveniente, bueno, que tuvieran a un asesor, que le entendiera muy bien a la econometría, que le entendiera muy bien a la teoría, complementándolo con un profesor que le entendiera la teoría, y que después lo presentaran en seminarios, en congresos, para que les pasaran más consejos, esto no, esto sí, estás ignorando tal cosa. Y ya que tenías una buena idea de lo que tenías enfrente, de lo que habías conseguido, entonces lo sometías posiblemente en Journal, y en esa revista te van a tener todavía dos dictaminadores. Y si los convences, entonces ellos te dan una observación adecuada de por qué puedes estar mal o por qué pudieron mejorar esto. Entonces, no es sino hasta que te publican en Journal que puedes estar relativamente convencido para convencer a otra gente de lo que está sucediendo ante un determinado choque. Y no era tan fácil. Ustedes leen, ojean el libro de Edwards al final de su, casi al final de su libro. ¿Saben cómo es que uno ha hecho su modelo para tratar de someter este modelo a prueba? No sé si los comenté también. Tiene una ecuación donde todas sus variables están en tiempo T. El modelo está muy bien formalmente, pero ¿cómo haces una estimación de este modelo con puras variables en tiempo T? Si tú me estás hablando de tiempo de consumo, de no comercial, de periodo 1, periodo 2, tipo de cambio real, periodo 1, periodo 2, ¿cómo me das esa ecuación? Y en ese tiempo, pues no existían, no sé, los vectores autorregresivos o los modelos de consideración que hacen esas estimaciones en el tiempo para identificar parámetros. Entonces, ¿cuál sería el trabajo de ustedes? Pues revisarían la teoría y pudieran llevar a cabo estimaciones con estas nuevas técnicas. Porque ya existen. En aquel tiempo no existían. Pero ahora ya existen. Más o menos. Entonces la idea es que hay una secuencia que tenga lógica. Otra cosa que yo detecté ahí es que me decían este sube, este baja, este baja, este sube, en el primer periodo, segundo periodo, pero no me decían por qué, no me decían qué está pasando. Yo llego y le pongo y le subo, ¿verdad? Y ya ahí se va, si entonces me pone los puntos, pero no tiene ningún sentido. Y entonces, pues, por ahí. No es fácil. Ejemplo más sencillo era entrar a capitales en ambos casos. Pero ahorita vamos a ver un ejemplo también sencillo de lo que viene. Tipo de cambio real. Les di yo una pregunta, les dije, y también lleva su curvita. Dice, ilustren mediante un ejemplo sobre cómo estimaría un índice de tipo de cambio real para el peso dólar. Realice su ejercicio hipotético suponiendo información donde el índice de tipo de cambio real sea 2018 igual a 100. El índice tiene que ser igual a 100. ¿Ah? El tipo de cambio real, ustedes tenían que garantizar que fuera 100 en el 2018. Entonces, si yo quiero generar un tipo de... fíjense ustedes otra cosa. La segunda todavía lleva más curva. Entonces, esta es E por P estrella. Okay. Esta era una forma de hacerlo. Y creo que todos optaron por irse por este lado. Okay. Entonces, la forma más sencilla es que les insistí en clase a los que todavía estaban allí. A mitad de, creo que empecé a decirles desde
la hora y media, ¿no? Entonces, no, muy sencillo. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Bueno, pónganmele aquí. El 100% es igual a 1. Lo voy a poner. Tipo de cambio. 2018, 2017, 2016, 2019, 2020, perdón, 2019, 2020. ¿Okay? Y este es 1. ¿Y luego qué más me falta? Precios. ¿Y qué me falta aquí? La estrellita. Y asegurarme que el E por P estrella entre P sea igual a 1 en el 2018. ¿Qué puedo hacer? Pues voy a suponer que estos son 1. Así me subo y esto me da 1. Entonces, ¿cuál es el ejemplo más sencillo? No se me ha metido en problemas. Que este no cambia, 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 este no cambia. ¿Sí? Eso es lo más sencillo. ¿Por qué estoy suponiendo aquí con respecto a la inflación? La inflación. No hay. La inflación es cero. La inflación es cero para todo el periodo. Y aquí, ¿qué ocurre con la inflación en el exterior? Pero el precio existe. Y al principio el cambio no se modificó. Y algunos de ustedes, por lo que notaba, es que empezaban a jugar y ponían aquí un número que ni siquiera era un índice, y aquí me ponían otra cosa que tampoco era un índice, aquí me ponían algunos dólares o pesos. Empezaba a ver que la situación ahí estaba, ¿cómo se llama? Empezaban al final a ponerme números y no me generaban el índice, pero no puede estar. No creo que no les queda claro que se generaba el índice. La otra, bueno, ustedes pueden ver aquí 120, 120, 120, 120, 120. Pueden jugar ese tipo de combinaciones y lo mismo. Y la otra es hacer los cálculos correctos. Algunos me ponían el precio acá estrella, no sé, aquí me ponían 20, 30, 40, 50 y empezaban a hacer sus cálculos. Aquí me ponían 15, 25, 30, pero no me ponían. Empezaban a mezclar y salían cosas muy extrañas. Porque un índice no tiene unidad. Y luego la pregunta abajo. ¿Es esta una estimación de tipo de cambio real de equilibrio? Una estimación. ¿Qué es una estimación? Bueno. Oye, si te sube el conteo, ¿qué le pusiste? Le puse de que me faltaron tantos puntos. Fue. Bueno, me faltaron 18. ¿Listo? Del examen 18. Entonces, hay una teoría. ¿Eh? En clase, que era la paridad de mano. Una paridad, la famosa paridad de poder de compra. Entonces ahí, esa paridad que propone, que E por P estrella es igual a 1. Y esa es como si fuera un tipo de cambio de equilibrio. Y entonces, lo que esta gente hace, es que yo tomo un poco y que así opera.
tienen su E por P estrella entre P y dicen esto es 1. Y entonces aquí yo tengo este, E por P estrellita entre P, y aquí tengo el tiempo. Aquí a lo largo estoy midiendo tiempo. ¿Okay? Y lo que hacen ellos es, ¿están aquí tratando realmente? Y cuando estoy hacia acá arriba, estoy subvaluado. Subvaluado, empiezo a bajar, y si me quedo aquí estoy en equilibrio, y después empiezo a bajar y estoy sobrevaluado. Porque estoy por debajo de mi equilibrio. Esa es una teoría que me está diciendo que el tipo de cambio de equilibrio es 1. Entonces, es una estimación del tipo de, esa es la en la pregunta anterior, esa es una estimación del tipo de cambio de equilibrio. Sí, entonces el 1, 1, 1, 1, 1, 1, esa es una estimación del tipo de cambio real de equilibrio. ¿Es el tipo de cambio real de equilibrio? No. ¿Por qué? Porque no lo conocemos. Esa es ya muy sonsa. O sea, nadie la acepta. De hecho, por eso surgieron los modelos de segundo, el modelo intertemporal, incluso el modelo del tipo de cambio, de flujos, el modelo de flujos, donde tienes oferta y demanda de divisas, es un modelo de equilibrio. Yo, cuando me di cuenta de eso, era cuando tomé mis clases en el posgrado y uno de los profesores decía que esa relación y pensar que esta es el tipo de cambio real definido es una tontería. Pero yo llegué a Monterrey y conocí a algunos economistas aplicados, asesores, que hablaban de apreciación y depreciación. En el modelo de flujo, con tipo de cambio fijo, el tipo de cambio es siempre donde se cursan los precios y demanda, ese es el tipo de cambio real definido. Está el cruce de oferta y demanda. Ándame en un modelo como un modelo de oferta y demanda de cantidades, por ejemplo. Donde se cruzan, tienen un precio y ese es el precio equilibrio. Entonces aquí tengo oferta, demanda de dólares y donde se cruzan tengo el tipo de cambio de equilibrio. Y si alguna de ellas se mueve, ¿qué le pasa al tipo de cambio de equilibrio? Se mueve. Pero allá no se mueve. Pregunta no fácil de captar, pues esa es la que llevaba su. La otra, la del 1111, o cualquier otra, era calculable. Y esta era un poquito más complicada, la que le dije que llevaba su curvita. Profe, sí, ahí sí, o sea, si nos ponemos números, o sea, está mal. Porque le estoy diciendo algo muy importante con la pregunta anterior. Ah, ok. Sí, no, yo te digo que. Sí. En esta, yo usé la ecuación de la paridad de compras. Sí. Había un índice en la de la que estaba como averiguando y podríamos tomar una regresión. Puse eso, no sé si pueda, o sea, si sea aceptable, porque según yo también habíamos visto que era el tipo de cambio. Ese es el. A ver, bueno, este. La otra cosa es esta. Okay. Cuando tienes, supones que el tipo de cambio que tienes esta relación, tú supones esto. Okay. Entonces, implícitamente tú tendrías ahí un tipo de cambio real, vamos a decir, implícitamente tú tienes un tipo de cambio real. Cuando tú tienes que sacas, donde tienes el logaritmo, perdón. Esto se queda en logaritmo. Estos son P minúsculas. Entonces, cuando tú estimas, ¿qué tendría que ser tu tipo de cambio? Sí, eso que ya tienes. Yo había puesto de que el tipo de cambio es igual a un alfa constante más un alfa por el índice de precios aquí, más un alfa por el extranjero, más
directamente, no tiene gran ciencia entre comillas, porque es simplemente que revisen el paper, despejen, el señor les da las 4 o 5 ecuaciones y ahí simplemente despejan e identifican cuáles son los observables, no observables. No tiene que decir a toda la teoría que hay detrás de esa manera de resolver un modelo para identificar cuáles son observables. Quiero aprovechar aquí para decirles, ¿para qué nos sirvió ese modelo? Una estimación del tipo de cambio. Una estimación del tipo de cambio, ¿dónde qué? ¿Cómo va a ser el cambio? Bueno, en este caso un modelo monetario. Tomaba en cuenta en el tiempo y los factores observables y no observables. Y le contaban en el tiempo. Sí, también expectativas, ¿no? Del futuro. Es lo que nos decía, sobre todo el tema de las expectativas, porque muchos de los modelos que tenemos en el sistema, como los modelos monetarios de precios flexibles, los modelos monetarios de precios líquidos, entonces, mucha gente los critica a los modelos monetarios de precios flexibles y de precios líquidos porque son el tipo de tiene mucha lógica y dice, hey, espérate, son perfectamente compatibles con un modelo intertemporal, con un modelo donde tiene expectativas de ellos. ¿Se acuerdan que en el componente de la expectativa de este tema se acuerdan que tenemos un más, un parámetro que multiplica la expectativa de este tema 1? Y entonces, ¿se acuerdan cómo iban moviendo este tema 1? Para llegar a que no había burbuja, iterando hacia adelante. Entonces, dentro de ese marco, si tienen estos modelos, si no hay burbujas, entonces el elemento que tenemos de lado derecho eventualmente tiende a cero. Pero incluso cuando tú tienes esta expresión, ese modelo monetario de precios flexibles en tiempo T, puede ser consistente con un modelo, hacia adelante es consistente con un modelo en tiempo T. Gracias.